En el último evento nacional en homenaje a Manuel Arañaga, Veracruz tuvo destacada participación cosechando gran cantidad de medallas de oro, plata y bronce. Hubo mucha participación por parte de nuestro estado por ser aquí, por ser sede, y obtuvimos, no tengo exactamente la cantidad, pero fueron muchas medallas de oro, plata y bronce. Ahora los yudokas de los diferentes clubes de la entidad se preparan para conformar la delegación de Veracruz, que estará presente en el próximo campeonato nacional que será en Michoacán. Torneo profesor Daniel Fernández, que se va a llevar a cabo del 17 al 20 de octubre, es en Morelia, Michoacán. Esperamos participar con la mayoría de nuestros competidores. Pues van a participar aproximadamente como más de 50 competidores. Yo hice una lista de 38 competidores y los demás entrenadores, pero siempre eso es como para pedir apoyo a nuestro Instituto Veracruzano del Deporte, y ya va mucha gente después que no van a viajar con la delegación, pero van a llegar allá ellos de forma individual. Un orgullo para la también responsable del judo de la Universidad Veracruzana, ya que dos halcones, Dione Danae Rodríguez y Julián Gutiérrez Haid, que estuvieron en la Universidad Nacional, estarán en un evento de corte internacional, el tercer torneo FISU America Games en Cali, Colombia. Para RTV Más Deportes, en cámara, Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán.